Buenas tardes y bienvenidos un viernes más a este objetivo donde Málaga se pone de manifiesto como nosotros propiamente lo ponemos de manifiesto todos los viernes. Eh, hablamos de todo aquello que se proyecta en Málaga, que hace de esta ciudad esa ciudad que va acaparando cada vez más noticias en cuanto a la cultura, a la tecnología, al eh, turismo y a toda la capacidad que tiene la ciudad para generar proyectos y actividades. así como la que nosotros mismos generamos y extendemos hacia fuera de nuestras fronteras. Una capacidad, precisamente, eh, la que tiene Málaga, o en este caso, la que no tiene Málaga, eh, hace referencia al requerido y mil veces solicitado auditorio de la música de Málaga. Precisamente, en esta fecha, eh, o incluso si um, nos ajustamos más a los datos necesarios, en diciembre del año pasado ya había una moción eh, en el Ayuntamiento de Málaga eh, que requería eh, la puesta en escena y la puesta en marcha de ese auditorio de la música que ya... Eh, en 2007, pues retomaba a través de un consorcio eh, los primeros fundamentos para que Málaga contara con un auditorio, eh, porque era una y sigue siendo una de las grandes ciudades de España que no cuenta eh, con este tipo de equipamiento para la ciudad tan necesario cuando sobre todo ahora nos concebimos como una ciudad cultural ya no solo por los museos, sino la música también tiene parte de ello y se ha abandonado un poco esa idea. Hoy eh, vamos a poner de manifiesto la necesidad de ese auditorio a través eh, de un conglomerado de asociaciones, eh, de personas, eh, de malagueños y de malagueñas eh, que se han puesto de acuerdo para mover y empezar a retomar o que las instituciones más bien retomen la idea de la construcción de ese auditorio, puesto que el lugar todavía está reservado en esa plataforma del muelle en San Andrés, está reservado todavía. Y para ello el elenco de hoy no puede ser eh, mejor, puesto que contamos en primer lugar... Eh, y vamos de un lado a otro, para que nuestras cámaras tampoco se mareen como con las luces, eh, con nuestro buen amigo José Manuel Cabra de Luna, presidente de la Academia de Bellas Artes de San Telmo. Buenas tardes, buenas José Manuel. Tardes, buenas tardes. Seguidamente, eh, con Carlos de Mesa Ruiz, que es el presidente de la asociación Miguel Romero Esteo. Muy buenas, don Carlos. Buenas tardes. Y en este lado, a mi lado, y finalmente, eh, Francisco López Fernández, donde la ópera se pone de manifiesto y donde los amigos de la ópera también se ponen de manifiesto en esa asociación. Muy buenas, don Francisco. Bu buenas tardes, ¿qué tal? Eh, la pregunta primera es obvia eh, y tan obvia es, pero siempre, eh, como hablábamos anteriormente, eh, es bueno recordarlo. Málaga es eh, de las grandes ciudades españolas, de las grandes capitales españolas, la única, Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla, que no tiene auditorio de la música. Estamos hablando de auditorio no como un espacio donde se hace la música, sino con un espacio que cuente, por ejemplo, eh, con más de mil o mil quinientas estancias, sillas, eh, con salas especializadas, con un eh, centro especial para eh, ópera, para una temporada de ópera, una temporada lírica, una temporada de teatro. Porque el Cervantes, evidentemente, se nos ha quedado chico. Y si vamos a la historia y retrocedemos a la historia, siempre vemos que los grandes teatros de Málaga, de Sevilla, de Valencia, han ido creciendo conforme la población iba creciendo y la demanda cultural lo hacía. Y Málaga no ha crecido desde el siglo XIX con el teatro Cervantes. Tenemos otros equipamientos, pero que no llegan a 200 o 300 personas. Con este planteamiento, la necesidad es imperiosa. Evidentemente. La necesidad es absoluta, pero ni siquiera diría con un espíritu de comparación con nadie. Es por sí mismo. Es que Málaga, que tiene hoy una oferta cultural de primera clase, está absolutamente huérfana en lo referente a la música. A mí por eso me parece importantísimo. Esta, este movimiento, esta movida que se ha ido despertando de manera muy natural. Siempre hay algunas personas que son claves. Las personas que hoy me acompañan son claves en esta movida. Lo son. Y a ellos le tenemos que agradecer ese empuje primero. Ahora lo que tenemos que conseguir es que buena parte de los malagueños y malagueñas sean conscientes de que hay que luchar. Porque, en fin, permíteme la expresión, el que no llora. Efectivamente. No, y aquí... Eh, estamos llenos de los que de, los, de, de los del otro lado eh, don carlos sí bueno es, es evidente mmm, un cúmulo de circunstancias han hecho mmm, que la historia nos sitúe donde estamos donde tú bien has descrito que otras ciudades pues han ido dotándose de muchas cosas de muchos equipamientos en la cultura en el ámbito de la cultura de otros equipamientos y Málaga, que ya en el año 91 eh, dio unos primeros pasos para disponer de un auditorio, hizo gestión en el ministerio. Entonces se había movido en el Estado. Con Pedro Aparicio, con estamos Aparicio, hablando. Sí. En el Estado se había movido un plan de teatros y auditorio que a, a, a nuestro país por pues, los votos de las grandes ciudades todos unos auditorios y otros teatros Nosotros hicimos la primera operación que era la rehabilitación del Teatro Cervantes, uh -huh. al mismo tiempo se llevaban las gestiones del, del auditorio. Eh, incluso se hizo un anteproyecto, se mandó al ministerio, se... Eh, también se asignó una parcela, la que está frente a la... A la actual comisaría grande, esa parcela sí, grande. La comisaría que no, provincial. Que no está ahora ocupada todavía, fíjate, y ahí eh, se ubicaba. Bueno, vinieron circunstancias, vinieron las crisis económicas una tras otra, tuvimos mala suerte, pero luego tuvimos una suerte extraordinaria, porque a partir del año 2005 hay otro empuje importantísimo en la ciudad pues por otra serie de circunstancias teníamos un, unos políticos situados en, lo, en, en los puntos de decisión que, que apostaron por tener un auditorio, bueno, eh, se dieron los pasos hasta tal punto y aquí eh, Paco López eh, es actor principalísimo de, de este devenir en este momento, pues resulta que llegamos hasta un punto que solo faltaba adjudicar la obra a una constructora para que llevara las máquinas y empezaran las obras. Bueno, pues tuvimos eh, el, el, el fatalismo de que... El Estado, en un, eh, con unos criterios de querer ahorrar por todos lados, pues eh, hizo un estudio de todo el país, de todos los organismos, de todas las, las administraciones públicas, y había que reducir gastos. Bueno, y se le ocurrió que uno de los gastos que había redu que reducir era suprimir el proyecto del auditorio. Cuando lo del auditorio era una cosa insignificante en el ahorro. Pero bueno, nos, nos tocó. Y aquí resulta que un día, 24 de junio, cuando los malagueños estábamos todos festejando quemando jua y, y viviendo la música a tope, pues resulta que en ese día en Madrid se estaba firmando el finiquito del auditorio. Y, y bueno, y yo aquí no digo más porque Paco ya aquí tiene para decir y historia que contar de esta historia lamentable del auditorio, porque ahora ya vamos a comenzar la historia afortunada del, del auditorio. Bueno, pues Paco hablaba incluso antes, pues decía yo, vamos a sacar el auditorio adelante de esta entrevista, evidentemente eh, eh, son las ganas más que la, la realidad, pero bueno, eh, todo suma, todo hace... Sí. Pero eh, muchos años detrás de esta idea... Sí. De constancia y de reivindicación por el mismo. Pero no es tan negativo, o sea, da la impresión, quizás de las palabras de, de, de Carlos, de que es verdad, ha habido un parón, pero hay una cosa que es muy, muy importante: es que tenemos un proyecto completamente acabado, eh, supervisado, aprobado e informado favorablemente por el Ministerio de Cultura, que es quien tiene la competencia. O sea, tenemos un proyecto perfectamente acabado. Aunque eh, solo fuera por ese trabajo, ya habría valido la pena el esfuerzo que se, que se hizo en su momento para crear el consorcio, para sacar un concurso internacional, ¿eh? donde participaron eh, equipos de arquitectos de todo el mundo, ¿eh? y eh, conseguir eh, definir eh, la resolución del proyecto, adjudicarlo. Eh, ...que se hiciera un proyecto básico, un proyecto de ejecución... Que, ...en fin, que se supervisara desde todos los detalles... ...hasta que finalmente el Ministerio de Cultura dice... ...bueno, este es el proyecto... ...justo en aquel momento, estamos hablando del año 13... ...la sí. fatalidad que contaba Carlos, efectivamente... ...se suprime el, el consorcio, que es un consorcio súper pequeño... ...un consorcio formado por dos personas... ...o sea que era suprimir como pensar que habían suprimido algo... ...gigante, una cosa muy grande, realmente era una cosa... Súper pequeñita. Y sí, la palabra era, consorcio era eh, no engaños, ¿no? En va, este aspecto. Wow, esto, ¿no? va, van a ser 100 personas ahí y tal lo cual, y esto va a producir mucho gasto público, en fin. Eh, era, yo creo, un poco engañoso a la, a la situación. Pero eh, el, el, el resultado positivo de ese trabajo fue porque ahora mismo en el Ayuntamiento de Málaga hay un proyecto acabado, perfectamente definido, para una zona determinada de esta ciudad, que es la Plataforma de San Andrés, con 31.000. 500 metros cuadrados uh -huh. más o menos, en el que eh, sobre ese suelo hay un proyecto de ejecución perfectamente definido. Que mañana, si las administraciones se ponen de acuerdo y deciden, como pretendemos desde este grupo de gente que estamos tirando de esta historia, pueden perfectamente licitar la obra mañana y, o, o dentro de un mes. Federico Soriano y Agustín, ben Benedicto. Y Agustín Benedicto eran los que presentaron. Eh, ganarse el, ganaron un ganaron concurso el concurso internacional, que, o sea que no, es, no es una broma. O sea, un concurso internacional donde había nombres como Richard Rogers, por ejemplo. O sea, que no estamos hablando de, de un concurso en fin, donde había gente, eh, equipos de Noruega, en fin, equipos de, de España, de los, los más sonados y tal y hubo uno que acertó más en lo que el jurado en aquel momento consideró un jurado grande importante no un jurado de una persona un jurado había 20 personas o sea que estamos hablando de un, una cosa muy seria el proyecto que mejor se adaptaba al lugar donde era y a las condiciones eh, técnicas desde el punto de vista de la sala principal, de la sala, sala de cámara, de los equipamientos técnicos necesarios, era el, el proyecto ganador, el de Soriano y Benito. Claro, porque eh, la sala principal era 1.400... No, no, 1.000... Sí, sí. eh, es que la sala principal sí. tiene do, dos configuraciones. Uh -huh. Una configuración para, para ópera, que sería un 1.750 aproximadamente, y otra para, para música sinfónica, que sería para 1.950 o así. Hay una diferencia uh -huh. de 200 plazas. Porque eh, una de las ideas innovadoras de este proyecto es justamente el cómo se podía transitar de un teatro de ópera a un auditorio, a un auditorio canónico, tipo el, la Filarmonía de Berlín. Sí. Entonces, esa yo creo que fue una de las claves, aparte de la estética, que, que en fin que es Sí, importante. además era una forma en cruz. Exactamente. Aparte de eso eh, tenía un equipamiento perfectamente definido de... O sea, una, una escena, una chacena y unos hombros. Los adecuados, una escena de 1.600 metros cuadrados, o sea, de 40 por 40, que es lo que permite a, un, a cualquier teatro de ópera del, del mundo hacer cualquier ópera, cualquier ballet, o poner eh, una orquesta de eh, 120 músicos y un coro de 120 personas, bueno. sin que haya problema. Eh, ahora extenderemos, eh, dentro de las necesidades, cuáles son los elementos fundamentales para llevarlo a cabo y por qué hay que llevarlo a cabo. Eh, en todo ello, después de esa supresión del consorcio a la que hacía referencia Paco, eh, hace poco, eh, con el beneplácito, como decíamos, en diciembre hubo una, una propuesta para retomarlo eh, por parte de Málaga para la gente. El ayuntamiento ve con buenos ojos eh, este, este retomarlo y tanto el alcalde como Cultura, pues abogan por ello y surge la plataforma que pone en evidencia esa necesidad y que se pone en marcha con recopilación de firmas. Eh, superando las 3.000 eh, y ya estar ahí en torno sí, claro, a las cuatro 4.000, A punto de en esta tarde estarán las cuatro. Que es eh, una plata eh, dos plataformas. Sí. Una la vuestra creada y hay una plataforma a través de internet eh, que eh, acapara ahora, en el momento en que alguien quiera firmar una propuesta, pues la puede llevar eh, a método y se nos manda como se nos ha hecho a través de internet, del correo electrónico, firmamos y nos dicen que hemos colaborado a través de vuestra firma. ¿Por qué confluye todo en esa plataforma y qué le mueve al, a la congregación, eh, tanto de Bellas Artes, Ópera e instituciones de Málaga, en torno a esta plataforma? Bueno, como eh, decía José, eh, José Manuel, eh, ha sido un proceso natural. No es que se nos ha ocurrido de una manera espontánea en un momento determinado. Eh, en nuestra ciudad, bueno, la Orquesta Filarmónica tiene una temporada eh, de concierto que dura desde octubre hasta junio, ya lleva, mucho, ya lleva muchas temporadas, ¿eh? 25 años de, de vida, y mm, las tertulias después de concierto, es, eh, es raro que no salga la necesidad del auditorio, por muchas razones. La principal es que el Teatro Cervantes, que es un teatro espléndido y que, y que los malagueños lo queremos y que constituye parte de nuestra vida, de la actividad cultural, tiene una acústica no adecuada para la música sinfónica. Entonces, todo el esfuerzo que se hace desde la Orquesta Filarmónica y otras orquestas que van al teatro, que van la, con la música en directo, nada de, de retocado con amplificación de sonido, el, el Teatro Cervantes tiene una acústica que los técnicos la terminología es muy seca. Es un grado de reverberación casi cero. Claro, porque en esa herradura estamos viendo que el sonido de, se dice que se sube hacia arriba, ¿no? Sí. Y que incluso eh, puede llegar a escucharse mejor en la parte alta bueno, que en el sí. patio de Butaca. Eso tradicional. Sí. ¿no? Claro, eh, es que es un teatro a la italiana, cuando eh, Italia queda el modelo del teatro con una platea en herradura y con un escenario con hombros más o menos grandes. Eh, que es que en el Teatro Cervantes... El disfrutar de la música no es, no es fácil. Yo diría que no es posible. Entonces, esta es una de las necesidades evidentes que si queremos tener una oferta de música sinfónica en nuestra ciudad, para oírla hay que tener el espacio adecuado. Y esto surge, ya digo que son la tertulia que tenemos todos los aficionados a la música. Y otros que no son aficionados a la música sinfónica, pero que son a otro tipo de música, igualmente por el, por el aforo que tiene el teatro, hay espectáculos musicales, ahora tenemos en oferta en el mundo de la escena, grandes musicales, se producen grandes musicales, entre en Londres y, eh, y en Nueva York, bueno, pues esto ya es de una manera general, están girando grandísimos espectáculos. Y en Málaga no podemos disfrutar de estos musicales porque el Teatro Cervantes no tiene las dimensiones en, la, en el escenario ni la maquinaria escenográfica para poder montar estos espectáculos. Claro, el teatro ha contratado mucho a, a, al Villamarta de, de Jerez sí. en muchas ocasiones. Sí. Estamos hablando de Jerez, sin menospreciar evidentemente poblaciones, pero que no es un teatro con una capacidad escenográfica eh, para la representación de determinadas piezas y obras. Estoy ¿Hay... viendo ahí, por ejemplo, eh, el Turando. Sí. Y, y, y estaban encogidos. encogidos. Bueno, la, la cabeza, es la, esa ¿no? cabeza que hay ahí de un, de un personaje que forma parte de la escenografía, bueno, se queda fuera del escenario. Es que el telón de boca no se puede bajar claro. en este espectáculo, ¿eh? porque es que no tiene dimensiones el teatro de fondo de fondo del escenario bueno. y entonces pues ese ese corpóreo se quedaba fuera. Bueno, quiero decir que esto, ¿y por qué? ¿Cómo surge? Pues surge de esto hasta un momento dado éramos ya muy reiterativos, es de decir, tienen que hacer algo, tienen que hacer algo, o sea, lo fácil que es de decir el ciudadano, lo normal que decimos cuando hay un problema es que alguien lo tiene que resolver. Y miramos a las administraciones públicas o a los políticos que nos gobiernan, ¿no? Alguien lo tiene que resolver, ¿Qué es decir, yo he, he delegado un voto y entonces a partir de ese momento alguien me tiene que resolver todos los problemas de mi vida, todos los problemas que tienen que ver con la dimensión pública. Bueno, ya está bien. Entonces nosotros pensamos que nosotros tenemos... Ser copartícipes, colaboradores de la puesta en marcha del auditorio. El político tiene la responsabilidad finalmente de decidir cuándo, cómo y en qué momento. Pero nosotros hemos decidido unirnos, manifestarnos, exigir, apretar para que la agenda política se ponga en la prioridad que corresponda y retomar. La idea de dotar a Málaga de un auditorio en las condiciones que tiene el proyecto que hay terminado para construir. Por lo tanto, es de una manera muy natural y hemos dicho, bueno, pues vamos adelante. ¿Qué teníamos que hacer lo primero? Pues, bueno, constituirnos en un grupo de presión, vamos a llamarla así, elaboró unos documentos de reclamación, de exigencia, solicitamos, reclamamos, exigimos a los que tienen la, la, el poder político de que tomen la decisión, de que se sienten otra vez, de nuevo, como ya lo hicieron una vez, o sea que no es nuevo. Lo, van a repetir un, un, una misma, un, un, un mismo acto ¿eh? teatral, que sentarse en una mesa, cuatro administraciones, firmó unos documentos y decir, vamos adelante. Y cuando llegue el momento, en el año eh, 2020, que pongan las primeras anualidades, dinero para construir el, el, el auditorio. Así de sencillo. ¿Qué, qué queríamos? Bueno, éramos. Una serie de, de entidades ciudadanas eh, de la máxima representación en nuestra ciudad, ¿no? empezando por la Academia de San Telmo, que es la, digamos, la, históricamente y de mayor relevancia centenaria. cultural. pero 170, hay otro. 170. 170 años. 170. No, tenemos cosas centenarias, tenemos un conservatorio, tenemos una sociedad eh, filarmónica centenaria. No, eh, tenemos historia en eh, la cultura. Bueno, quiero decir con esto que... y queríamos que esto que fuera partícipe contra más amplia ciudadanía, mejor. Pero no porque esto vaya a ser más presión y un día pensemos que vamos a salir 100.000 personas a la calle pidiendo el auditorio, no, no, no. Porque estimamos que esto debe ser participado por todos los ciudadanos, conocidos, de aquí que te agradecemos muchísimo que nos dé la oportunidad de contarlo en este medio, que tiene pues, una cobertura importante, para que llegue la idea de que... El auditorio no es una cuestión de minorías. El auditorio es el auditorio de la música, de todas las músicas: el jazz, el flamenco, el pop, el, lo sinfónico, la ópera. ¿Qué decir, aquí, eh, mira, dentro de unos días va a haber un concierto de Rafael en el auditorio Cortijo uh -huh. de Torre. ¿Qué decir, en el cortijo de Torres están haciendo cosas con una carpa media por medio. De una pero manera. una mala calidad de sonido. Pa, no, tremenda... No, pero ese es, hay otro que se le ocurría al Martín Carpena. Hombre. Pe peor sonido. Eh, pero, 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 <laughs> peor es es sonido. lamentable que esto. Entonces, el auditorio no es el auditorio para la orquesta filarmónica exclusivamente. La orquesta filarmónica va a tener una sede, porque no tiene sede. Pero los conciertos lo va a dar ahí, lo va a dar cada 15 días un programa. Cada 15 días un programa. El auditorio, como todos los auditorios del mundo tiene una amplia programación y tienen cabida todas las músicas. Por lo tanto, aquí todos los malagueños nos vamos a ver en un momento sentados en un lugar confortable, con una acústica ideal, con la comodidad, con los aparcamientos, para poder disfrutar de la música, cada uno de la que le guste. Quiere decir, el que va a los sinfónico igual no le gusta el flamenco, el que va flamenco no le gusta los sinfónico. Pues muy bien, pues si es que esto no es cuestión de que todos nos apuntemos a todos, sino que todo deben recibir el auditorio como algo propio para uso de lo que les gusta. Porque ese, ese aspecto sí es importante eh, aclarar, muchas veces eh, el aclarar no significa pedir, pero sí es importante que el, el auditorio es un espacio eh, para la cultura. Eh, no es una un gran espacio, fábrica de cultura. Claro, no es un espacio ni para la filarmónica, ni para la ópera, ni para la temporada lírica, sí, sí. sino un espacio para la cultura donde podría llevarse el pregón de la Semana Santa, eh, porque ya requiere también una capacidad de público donde podrían llevarse grandes espectáculos y las bellas artes a la disposición de, de los malagueños, eh, que es el requerimiento principal. Yo quisiera decir en este punto una cosa para que nos sirva para que nuestros eh, los que nos ven eh, eh, tengan conciencia exacta de lo que estamos diciendo. Eh, el Cervantes se crea, lo crea una sociedad que en un momento dado cuando está Málaga eh, en una en plena potencia social y económica uh -huh se enamora de su ciudad y crea una ciudad preciosa, que ahora la estamos rescatando, vamos, desde hace años y cada día Málaga realmente es más bonita. Bueno, pues a esa ciudad le corresponde un teatro, un lugar, eh, eh, un espacio, que es el Cervantes. Pero pensemos en la diferencia entre aquella Málaga y esta. Y pensemos en que, en que el concepto de ciudad ya no es solamente la almendra exacta del el núcleo histórico. Pensemos que es que Málaga hoy es una conurbación enorme que va desde Nerja hasta Estepona. Y que de una manera natural toda la gente que esté ahí, sean residentes o no lo sean, sean visitantes, eh, todos tendrán tienen derecho a tener un lugar donde, como muy bien dice Carlos, y me parece una frase muy feliz, todas las músicas tengan un espacio. Porque lo mismo que un museo, de los que tantos ya estamos viendo y disfrutando, cuando traen una gran exposición organizan talleres, organizan conferencias, organizan eh, eh, visitas guiadas, actividades. Es decir, un museo es un lugar donde ocurren muchas cosas. Bueno, pues un auditorio es el lugar donde todo lo relacionado directa o indirectamente con la música sucede allí. Entonces, eso es muy importante. Por eso, eh, un auditorio no es frente a lo que alguien pueda pensar, el elitismo de decir, ah, esta es a la gente que le gusta la música clásica y que quieren ellos y lo bien. No, 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 no. En absoluto, es que cualquier cantante eh, tiene eh, la posibilidad extraordinaria, bueno, nuestro. Por citar, uno, Pablo Alborán va a cantar o ha cantado ya en el Teatro Real. En el Teatro Real. En el Teatro Real, es Teatro que Real ha abierto sus puertas a todo es, tipo de... Eso, eso es, de eso estamos hablando también. Eso es lo importante. Por eso te, no, la, 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 los malagueños nos tienen que, 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 que seguir en el sentido de que eh, el objetivo es amplísimo. No se trata solo de oír un concierto, que por supuesto que también, sino... Todas las músicas. Eso es clave para que entendamos el proyecto. Uh -huh. Y todos los públicos. Y ¿Y todos, todos los públicos. Todas las músicas y sí. todos los públicos. Eso, son muy eso. Importantes. eso es muy en importante. En cultura ocurre una cosa realmente eh, diferente a lo que ocurre en, en, el, en el mundo, de que siempre que hay una, una demanda, eh, se, se crea una oferta. No, aquí la oferta realmente crea la demanda. Nadie va a pedir. Ver una ópera en el auditorio, o escuchar un concierto, o escuchar, a, en fin, un, un festival de flamenco en la sala de cámara, por ejemplo, si no, si no existe, si no tiene las posibilidades. Entonces, el, 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 lo curioso en, en cultura, en, en, en todos los ámbitos de la cultura, es que la oferta crea la demanda, justo al contrario de lo que suele ocurrir en el mundo del comercio, por ejemplo. ¿no? Eh, claro, porque eh, las previsiones o el, el estudio realizado eh, habla de 54 millones de beneficios reportados por la creación del auditorio sí. anualmente a la ciudad de Málaga. Eso lo hicimos eh, siguiendo un modelo de análisis eh, económico similar al que hizo Bilbao con su UNG, un modelo muy, muy, muy parecido, o sea, paralelo más o menos a eso, y el, el impacto que ese... 1.600.000 habitantes que viven en esa conurbación que decía José Manuel, que va desde Manilva hasta, hasta Nerja, pro, pro, provocaba un impacto tanto directo como indirecto, como inducido en todos los demás ámbitos de la economía de la ciudad, en torno a 55, 54 millones de euros por año. Es decir, que estamos hablando de una inversión muy importante de en torno a 100 millones, pero que produce un impacto en la economía de la ciudad y de la conurbación, esa que hablo, de en torno a 54, 55 millones de euros cada año. Sí, y el coste eh, más o menos general del auditorio quedaba en, sí, en torno to en a los to 95. Los, ¿no? los 95 millones, sí. 95, 100 millones. Es decir, eh, eh, estamos hablando como, y hemos visto experiencias, como, para mí uno de los más claros, es el caso de Bilbao con su UNG, como un... un un impa el impacto que produce un equipamiento cultural de esa categoría en todo lo demás, arrastra todo. Fíjate, eh, el, el auditorio en la zona esta crearía una nueva centralidad. La ciudad, el centro de la cultural de la ciudad se desplaza claro, hacia, hacia el oeste. San Andrés. Claro, donde vive más gente de nuestra ciudad, ¿eh? donde está la población okay. de la ciudad, donde viven trescientos y pico mil eh, malagueños. Y, si seguimos hablando de para allá, desde Torremolinos hasta Estepona, donde vive la mayoría de las personas, no, no hablo de turistas, no hablo no solo de turistas, yo hablo de gente que de modo permanente viven y con las que en el en el consorcio tuvimos contacto, ¿eh? hicimos estudios cualitativos con la gente que. noruego suecos, ingleses, especialmente nórdicos, más, más nórdicos, noruego suecos, alemanes, y tuvimos contacto con ellos y, y lo veían absolutamente claro. Que el, 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 el auditorio era una, una. algo que les iba a provocar eh, el bienestar, la felicidad de, de ir a escuchar música en las mejores condiciones. Las mejores condiciones, porque decía Carlos antes la orquesta, yo he tenido la oportunidad de escuchar la orquesta, él seguro que también, eh, en el Auditorio Nacional, y, y es una orquesta distinta. Es una magnífica orquesta a, allí y aquí. Pero el ámbito en el que se, en el que nos llega a los, a los aficionados del sonido es completamente diferente en el Auditorio Nacional. A mí a, siempre a me han puesto un ejemplo muy eh, real de cómo eh, cambia una cosa y es escuchar eh, una música, un CD de música sí. o ya un pendrive, eh, eh, escucharlo eh, con unos auriculares normales, sí. malos o que sí. te hacen la hora a escucharlo con unos auriculares que te cogen todo el pabellón auditivo, que te convergen el sonido y parece que la misma música cambia de un auricular a otro. Y esa es una realidad muy buena para explicar cómo puede cambiar eh, la música escuchada en un lugar o en otro acoplado y ambientado perfectamente. Mira, aquí hicimos, hicimos el, el, el esfuerzo de, de conseguir eh, uno de los... De los estudios acústicos más importantes de España, un catalán, Gini Arau, que ha hecho la acústica prácticamente de todos los grandes teatros, no solo en España, sino en, en Europa, eh, hizo el estudio detallado, que es una cosa absolutamente pormenorizada, incluso materiales, materiales en el que tenían que estar construidas las butacas, el tipo de madera que había, eh, todo, detalles ju juntas entre maderas para que no se perdieran sonidos. O sea, todo absolutamente detallado y, y estudiado. Pues vamos a seguir hablando de ello, pero va a ser después de unos consejos publicitarios. Volvemos porque el auditorio de la música lo merece. La iglesia en Basimálaga te invita a conocer sus instalaciones. Un lugar donde abrazar la palabra de Dios, la fe y la esperanza. Con más de 10 años de presencia en esta ciudad, la Iglesia Christen Basí Málaga abre sus puertas con misas cada miércoles a las 7 de la tarde y cada domingo a las 11 de la mañana. Iglesia en Basí Málaga, en calle Ferreteros 13, en torno del Camino San Rafael. Ven y conócenos. Vuelve el ciclo Clásicos en verano a cargo de la compañía Pata Teatro. En el patio del Colegio Prácticas Número 1, Plaza de la Constitución. Del 2 de julio al 4 de agosto, a las 10 de la noche. Disfruta de una velada inolvidable en un escenario mágico. Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Reserva ya tu entrada. Volvemos y volvemos y como les prometíamos, hablando de música, pero la música que tiene... Que converger en ese auditorio de la música que Málaga necesita y que esta plataforma recién creada, además de otras eh, confluencias que han llevado a cabo a través de los años, eh, está por la labor, como se suele decir, eh, en Málaga. Estábamos eh, hablando, y les recuerdo que estamos entre las bellas artes, Romero Esteo y la eh, ópera, eh, con los buenos amigos, con Paco, con Carlos y con José Manuel, eh, hablando de la necesidad primero. Eh, del proyecto eh, que fue aprobado de esa parcela en esa plataforma de San Andrés que recuperaría también una zona determinada de Málaga donde la población es mucho mayor eh, junto con la del lado este en la zona del Palo eh, que la de esa almendra de la que hablaba José Manuel central en la que ya no nos podemos mirar en la almendra está muy bien todos vamos al centro para todo pero Málaga eh, tiene que bifurcarse eh, en muchos sentidos y los barrios tienen que formar parte de la misma. Y una importante cosa que apuntabais los tres también: eh, el, eh, la provincia, eh, la horquilla, que ya no Málaga es la capital, sino la provincia, nos da muchas y muy buenas cosas en torno al arte, a la cultura. Y eh, tenemos tanto por un lado, pero estamos rodeados de provincias y de muy buena eh, provincia. Todo eso lo hemos planteado. Hay un planteamiento que eh, precisamente convocasteis a los medios de comunicación y fuisteis físicamente a entregar eh, un dossier y a entregar, eh, pues, todo, a ponerlo en valor eh, en las diferentes delegaciones que confluirán en este proyecto y físicamente os personasteis eh, en estos días atrás precisamente eh, tanto la Junta de Andalucía, su delegación del Gobierno, eh, Ayuntamiento de Málaga, Diputación. Eh, ¿Qué recibimiento habéis tenido eh, conforme a la entrega de la propuesta? Pues bueno, un buen recibimiento. En realidad, eh, las administraciones públicas, quienes las gobiernan, eh, son conscientes de la necesidad. Lo son, lo son, lo saben. Bueno, a, a nadie se le escapa que nuestra ciudad es una ciudad que se ha denominado con un eslogan Ciudad de la Cultura para venderse al mundo como un destino turístico cultural. Y como decía José Manuel, pues se ha dotado de, de, de atractivos culturales importantes en, en, en la dimensión museística, si bien está deficitaria en el mundo del espectáculo escénico y musical. Cuando hablamos del auditorio, yo he centrado antes eh, eh, la necesidad para que los ciudadanos disfruten de su música preferida en un lugar adecuado y que se pueda mm, interpretar adecuadamente. Pero el auditorio tiene otras dimensiones. Aquí se apunta a una dimensión urbanística que de pronto llega, se construye y pega un tirón el urbanístico y da valor. Pero tiene una dimensión eh, turística y económica. Genera pues una economía inducida, no solo es las entradas lo que pueda recaudar el auditorio por venta de entradas sino hay una economía que se deriva de todo eso, donde los establecimientos, los hoteles. Bueno, el sector hotelero reclama permanentemente y tiene entre, entre sus objetivos el número de pernotaciones. Se mide el número de pernotaciones. ¿Cuántos visitantes tenemos? No sé cuántos millones. ¿Cuál es la pernotación media? Pues vemos que la pernotación media en nuestra ciudad <coughs> es baja, pero, pero es muy evidente. Si vienes a una ciudad donde a partir de que se cierran los museos y, y bueno y el, la única opción que tienes es sentarte en una terraza, que son espléndidas, no hay el mundo del espectáculo de la noche que te propicie ir a ese espectáculo y pecnotar en un hotel. Podría, esto viene a ser un atractivo turístico más. Esa es otra dimensión, que es la dimensión de la ciudad que disfruta de su espacio y. La industria del turismo que se beneficia como un recurso más del atractivo turístico de nuestra ciudad. Por lo tanto, esta evidencia, y por eso digo que las administraciones públicas y que las gobiernan son sensibles y conocedores de la necesidad. Nosotros, esta, esta cuestión de ir con los documentos y ir todo en una especie de comitiva entusiasta a entregar los documentos y firmarlos, no es más que una puesta en escena para llamar la atención. Evidentemente, eso cualquiera lo entiende, porque queremos llamar la atención. ¿Para qué? Pues para que ese político que digo que es sensible y es consciente de la necesidad, pues también vea que la ciudadanía también quiere ayudar a que eso se ponga en su agenda. ¿Y cómo queremos ayudar? Pues haciendo evidentemente... Siendo evidente la necesidad ciudadana, para que ellos digan: bueno, pues tenemos que decidir qué hacemos, eh, eh, rehabilitamos el, el convento de la Trinidad, ampliamos el cine Albeni, eh, podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? También podemos hacer el auditorio, ¿verdad? Pues vamos a ver si en una de esas decisiones se decanta en un momento dado y nosotros queremos que se siente, porque no es cuestión de una administración. ¿eh? Sí. Eh, el. El equipamiento es un equipamiento muy importante y la, eh, y la economía que hay que disponer es muy importante. Que estar, eh, tiene que estar el, el Estado, el, digamos la Administración Central, tiene que estar la Comunidad, la, la Junta de Andalucía, tiene que estar el Ayuntamiento, inicialmente estaban los tres, pero casualmente hemos visto que últimamente la Diputación también se ha manifestado de que también quiere estar, porque somos... Espléndido, espléndido. Entiende que en ese área metropolitana, pero macra ya, ya no es el área metropolitana que hemos hablado en Málaga, que era de Torremolino, Rincón de la Victoria, Carta, no, aquí ya llegamos, como dice la cornuba, llega a Benerja y llega a Manilva. O sea, el auditorio en nuestra ciudad va a ser un atractivo para todo ese entorno turístico de nuestro litoral y, como no, las comunicaciones con Antequera pues están ahí y, ante, y ronda un poquito más difícil. ¿no? Así que eh, digo que no han recibido muy bien algunos de los políticos, incluso tuvo un gesto simpático y que nosotros agradecemos muchísimo, de cuando nosotros estábamos entregando los documentos en el registro oficial de entrada de documentos, pues han bajado a saludarnos. El alcalde bajó a saludarnos. El, el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía bajó a saludarnos y nos dijo, bueno, enhorabuena, oye, estáis haciendo un buen trabajo, ciudadanos, de corresponsabilidad. Y así lo hemos tomado nosotros. ¿no? Así que estamos, estamos muy entusiasmados. Eh, vemos que el esfuerzo que estamos haciendo va teniendo eh, la respuesta adecuada. Vamos a esperar que pase el verano, septiembre, octubre, y mediremos realmente si, si lo que estamos haciendo eh, va a dar los frutos que deseamos. José Manuel, sí, yo quisiera eh, apuntar dos cosas. Una, eh, como muy bien ha explicado Carlos, eh, el hecho de que nosotros hayamos ido a, a las administraciones que están directamente interesadas e involucradas en el proyecto es para decir, ellos saben que esto es necesario todos, todo el mundo lo sabe lo que ocurre es que claro el político tiene que priorizar y lo que decimos es estas carpetas que usted tiene aquí 30 y allí tiene 20 y el auditorio está en lugar número 18 de este montoncito Saque usted el auditorio, que es muy importante, y póngala en el primero, porque ya le toca. Algo así es lo que queremos. Nadie discute la necesidad. Y luego hay otra cosa que quisiera hilar con, por ejemplo, el proyecto de Antonio Bandera de la Escuela de Teatro. Tal. Es que el segundo paso que Málaga tiene que dar en relación con toda la cultura es convertirse en un lugar donde se estudie cultura. Hay una cosa que yo he llamado, y creo que la frase no es mm, infeliz demasiado, que es los oficios del arte. ¿Sabe, ¿Sabe la gente? Sabemos, mejor dicho, sabemos la cantidad de trabajo que hay detrás de una ópera, la cantidad de especialistas, de ingenieros de sonido, de atresos, de transportistas, de seguros, de miles, de cientos de diversificación de trabajo. Bueno, pues. Nosotros nos debemos de convertir en el lugar donde no solo se haga arte, se haga cultura, sino que además forjemos y tengamos un espacio para todos esos oficios, que es otra manera de apostar por una cultura continuamente en formación y en proceso. Y esto nos puede servir. El ejemplo de lo de Antonio Bandera uh -huh. creo que está claro. ¿no? Claro, y es lo que hablábamos antes de la confluencia de un espacio que eso, da eso, para muchas más confluencias. Eh, si no hubiéramos tenido en Málaga eh, unos restauradores adecuados, a lo mejor el telón del Cervantes tendríamos que haberlo mandado a otro lugar. Aquí en Málaga claro. se hace y hay un trabajo que se hace. Eso es lo que quieres que también. Exacto. No, también, entre otras cosas, por supuesto. Que por cierto, un magnífico trabajo de Estrella uh -huh. de arcos. ¿eh? Y si hablamos de, de ópera, no, no se está reclamando para una temporada o algo. Antes estábamos anunciando eh, que había un mascarón eh, que no entraba a escenografía. que el telón no se podía eh, subir y bajar en los determinados tramos de la, de, la, de la ópera. Estábamos hablando y hemos. Eh, dicho eh, el alquiler de cuestiones de tramoya y cuestiones escenográficas al Villamarta de, de Jerez, por ejemplo. Eh, todo eso surgiría a través de tener una gran escenografía y mmm, vendrían óperas de mayor calado, puesto que el número eh, de participantes en la misma sería mayor. No se acotaría eh, la ópera y se vería en su máxima extensión y, y podríamos eh, competir. Eh, no tendríamos que viajar para ver. Que viajar para ver ópera está muy bien también. ¿eh? Sí, sí, pero sí. en los lugares eh, donde. Eh, de ir a Milán, a La Escala, de ir a Venecia. Sí. pero en España no tendríamos que ver una gran ópera. yendo a, Bar a Barcelona, Madrid y Valencia, sino que no. En Sevilla, Málaga tendríamos. Sí. y Sevilla tendríamos. un espectáculo importante de primera magnitud, ¿no? Y, sí. y. igualmente importante. vendría gente a ver ópera a Málaga, eso Efectivamente. Es. Eso es. ¿Eh? Yo creo que además este, este auditorio eh, está eh, proyectado con capacidad de producción propia, de hacer producciones propias, co producciones propias o coproducciones con otros teatros del mundo. Uh -huh. Eso hoy día es muy frecuente, por tanto no, sería homologable a, a, al Liceo de Barcelona o al Real o al Maestranza de Sevilla, o sea, que se podrían hacer eh, coproducciones. Con las mismas dimensiones, no acudir necesariamente a teatros pequeñitos, como la mayoría de los casos de que hablamos. O bien producciones propias, como la que se ha sacado la última que hubo, que fue el, el Cose Fantuti, que fue una producción antigua del Teatro Cervantes, a, adaptada a las condiciones de la escena del Cervantes. La ópera, uh, yo he tenido la oportunidad de, de asistir, por ejemplo, al, al Festival de Ópera del verano de Salzburgo y bueno el nivel turístico que la ópera es capaz de producir el interés entre tantas personas de todo el mundo desde Japón China en fin, de todo el mundo americano ruso de todo el mundo te encuentras en una ciudad que durante un mes eh, tiene una actividad cultural con hoteles evidentemente de máximo nivel de es un, una, una, un hormiguero humano de un turismo de una altísima calidad me refiero a altísima calidad porque tienen una capacidad de gasto muy grande claro, claro. que eso es lo que importa al final lo que importa es que llegan ocupan los grandes hoteles eh, comen en los grandes restaurantes y por tanto eso, eso eh, induce una economía absolutamente increíble solo un, un festival en torno a un hombre que lo tienen salvo lo tiene mozart pero nosotros tenemos también suerte de tener un nombre. ...tenemos Picasso... ...por mm -hmm. supuesto... O sea, ...nada más y nada menos... Eh, ...aprovechar... ...o sea... ...es verdad que... ...Mozart... Eh, en, ...en Salzburgo a veces da un poco de... ...de cosas... ...porque todo es Mozart... ...hasta los bombones son sí, Mozart. Los ...todo es todos, Mozart... Todos son, sí. ...pero lo saben utilizar tan bien que es una envidia. Eso es algo que nunca hemos sabido utilizar nosotros hasta ahora y tampoco lo utilizamos con todo de el, el potencial. Utilizar tenido. en el buen sentido, no digo hombre, hacer eh, sí, barbaridades. Claro. Santa utilizarlo. Teresa es de Ávila pues, y lo sabemos todo, es. ¿eh? pero porque lo hacen ver también. Es. Y la mujer del César, aparte de Eso. serlo. Tiene, tiene que, que parecer, parecerlo. exactamente. Pues, Con lo cual, pues, pues, y bueno, y tenemos también un personaje que precisamente encabeza la lista de firmas y de adhesiones, eh, que es Carlos Álvarez. Que es una gran figura. Yo <coughs> que he tenido la suerte de verlo en la escala en Milán, eh, en Turín, eh, verlo en Barcelona, verlo en Madrid. Realmente es una, una figura de max, máximo nivel mundial en el mundo de la, de la ópera. Yo he visto en Barcelona aplaudirlo durante cuatro minutos de reloj. ¿eh? Es una cosa absolutamente increíble. Y Carlos, que es un magnífico profesional y una magnífica persona también, es una alguien que bueno, que está en este grupo y que, como bien dices, es el primero que firma y se pone al frente de un grupo de gente que reivindica para su ciudad, que él es un defensor, un gran defensor de, de, su, de su Málaga, de su ciudad reivindica el auditorio necesario, ese sueño necesario uh -huh. para, para el futuro de esta ciudad. Y tenemos que conseguirlo. Es un momento muy oportuno. Fijaros que tenemos elecciones municipales a la vista, elecciones autonómicas a la vista, elecciones generales a la vista. Partidos políticos, pónganse de acuerdo y pónganlo en su programa electoral, que es un buen momento. Esa sería una que buena oportunidad. Carpeta. Eso es. ...la saquen del número 18... ...que está abajo del todo... ...y la pongan, pongan arriba... Encima. ...eso es lo que hay que Póngalo conseguir... En su programa. Eh, ...todos los políticos digan... ...bueno, pues si esto es una... ...una querencia, un deseo, necesidad... ...como te eh. he dicho, ciudadana... ...pues no vamos a tener más remedio que hacerlo... Póngalo. ...y eso es lo que hay que hacer... ...esto es lo que hay que conseguir... ...remover esas conciencias... ...al hilo de lo que ha comentado... Eh, ...Paco... ...con respecto a la figura de Carlos Álvarez... Quisiera denotar la grandeza también y la valentía que tuvo en el acto, en el discurso de agradecimiento de su concesión de doctorado honoris causa por la universidad. Pidió que los estudios en la UMA, en nuestra universidad, los estudios de música tuvieran carácter universitario que sí. no los tenían. Nos hemos movido también por eso, pero quiero decir hasta qué punto él está concienciado y todo esto vale para que de ahí surjan propuestas de este tipo. Además, eh, hablabas tú de la conveniencia o de la, eh, de la buena época eh, que podía hacer esta confluencia eh, de elecciones eh, que hay, pero eh, Málaga eh, parece que ahora está regada, que hay buena tierra y que crece todo, ¿no? Es decir, que todo lo que se haga bien en condiciones y en torno a la cultura no es por hacerlo, sino porque sabemos que trae muchas más plantaciones a, a esta tierra, ¿no? Eh, con lo cual eh, y esta es una gran evidencia que hemos dejado aparte eh, la música que Pedro Aparicio tuvo mucho que ver en torno a la música con esa rehabilitación de, del teatro Cervantes que lo puso en escena pero que un teatro Cervantes que se ha quedado pequeño ya no solo pequeño sino que eh, prácticamente no hay ni un solo día hábil eh, para ¿No? recrear una función de cualquier tipo mm. y los otros equipamientos pues son pobres en cuanto a cantidad eh, puedan eh, alojar, con lo cual eh, todo confluye en la necesidad imperiosa de ese lugar y sobre el lugar. Y hablábamos, eh, el espacio es fantástico. Eh, hablaba yo con Carlos cuando comentábamos el, el hacer el, el programa eh, que lo, los grandes teatros, las grandes óperas, los grandes lugares miran al mar, o por lo menos las que tenemos en mente, eh, todas están eh, al mar. Hay eh, Valencia, es un ejemplo en. Eh, a nivel nacional, eh, con esa recreación. Después, el maestranza se renovó totalmente como teatro y como y el, el teatro real, evidentemente, no tiene más El pero, recién inaugurado de Hamburgo. En claro. Hamburgo, el Filarmonía. Vamos, eso, es, es, que, eso que es un monstruo. Es un tremendo, monstruo ¿no? frente al, al Elba, vamos. Sí. En el mar, en un ¿Cuáles son? Que... Eh, hablaba eh, Carlos eh, que se esperará eh, el, el paso del verano, de la feria de de Málaga y de todas esas actividades y después retomaréis eh, conforme a, pues, a cómo veáis también la situación, retomaréis, pero eh, ¿hay un planteamiento de fechas o de un planteamiento de volver a la acción o, o que esa acción tenga unas fechas más o menos eh, planificadas en cuanto a que Málaga puede tener un auditorio de la música en el año 2021-2022? La, no, la acción va a ser per, ya permanente hasta que no se tenga el auditorio. Uh -huh. No vamos a parar. Aquí hemos decidido colaborar a que esto se cree y nuestra colaboración no es más que poner en evidencia las cosas. Quiere decir, estudio económico, del turismo, del urbanismo, de la cultura, de lo social, existen de que en la disposición en la ciudad de un auditorio de estas características beneficia en todas estas dimensiones. Pero voy a hacer un, como, como un supuesto imaginario muy fácil. Fíjate, estamos hablando, estamos hablando de Salzburgo, de, de que es una ciudad que vive de su festival. Bueno, fijaros bien lo que Málaga ofrece, ofrece y podría complementar magníficamente a un señor que vive en un país nórdico, que coge un avión, que juega un partido de gol por la mañana. Que almuerza una gastronomía que tiene un valor incalculable dentro de la oferta que tenemos como atractivo. ¿eh? Es nuestro, la, la gastronomía no está inventada, ¿eh? es nuestro, es patrimonio nuestro. Pero puede ver la obra de Picasso y puede disfrutar de un gran concierto sinfónico o de una gran ópera. Hay ciudades que puedan tener un paquete de atractivos como el que puede ofrecer Málaga, posiblemente no hay muchas. Posiblemente no hay muchas. Si a esto le añadimos que el clima y la tarde-noche es maravillosa, pues quiero decir que está, está decidido que Málaga, su industria es el turismo y está conformada y articulada como industria del turismo. Pero le falta disponer de un espacio para ofrecer el espectáculo de la tarde-noche, el grandísimo espectáculo, porque fijaros bien, es que no tenemos ni el mínimo espectáculo. En el flamenco que es una cosa demandada por el que viene y le gustaría conocer porque es una cosa propia pues no tenemos un gran espectáculo de flamenco uh -huh. en nuestra ciudad sí, es lo primero que preguntan eh salas flamencas sí, sí sí sí, 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 sí. salas flamencas porque eso, es lo diferente eso, lo que vienen buscando eso, y eso. lo que creen que hay a Mansalva. Eso, y no, si no se dan cuenta que no no, no, no es en, tanto como el ejemplo como lo... que yo ponía antes de Salburgo el turismo va al festival pero es que Málaga tiene la virtualidad de que lo tiene, de que tiene el público ya. El público está <laughs> está viviendo aquí. ¿Claro? Está viviendo aquí, desde, de, como decíamos antes, en esa, en esa gran ciudad, línea de costa linea, en esa línea de costa. Está, claro. no, no hay más que decirle que venga, ofrecerle la oportunidad de disfrutar. Y viene y disfruta. Y eso hay una conexión directísima con la otra pata que se quiere para Málaga. La ciudad de la investigación en I D, eh, en innovación. Pero claro, tú a la gente que venga aquí no ya a invertir, sino a trabajar en esas empresas, tienes que darle una calidad de vida de primera clase, entre otras, por ejemplo, colegios de primera categoría, bilingües o trilingües. ¿Cómo los tenemos? Colegio alemán, colegio francés, colegios en inglés, colegios americanos. Todo eso es importantísimo porque vendrá mucha gente que quiera que sus hijos se eduquen ahí. Pero es que además... Como decía Carlos, después el sábado por la mañana juega al golf. Por la tarde va el sábado a ver el Museo Picasso, por ejemplo, nada más que el, la exposición de Warhol que tenemos y al día siguiente se va a ver una ópera. Pero bueno, no hay ciudad. Tú te preguntabas si había ciudad no en Europa, no ciudad media, no. Londres no. o París o esto es, es distinto. Pero una ciudad media que tenga esta calidad de vida y que ofrezca todo eso cuando ya el, el, el auditorio esté, verdaderamente no existe, no existe. Uh -huh. Pues lo que desgraciadamente no existe es tiempo tampoco para bueno, ampliar bueno, toda esta información, bueno, pero estamos siempre dispuestos es bueno a venir que, se, siempre que, nos que se pase tiempo <laughs> y nosotros os llamaremos para que informéis y estar informados de bien. todo aquello que pasa en la ciudad porque eh, es cuestión de todos y de todas aquellas personas que nos interesamos. Eh, no por la cultura ya en sí, sino por la propia ciudad, sí. que ese es un valor muy importante claro. que tenemos que tener todos. Nos guste la ópera, no nos guste la ópera, nos guste eh, la pintura, la escultura, la arquitectura, pero si nos gusta Málaga tenemos que verla en todo su cometido, en todas sus confluencias y no solo encasillarnos en un turismo que evidentemente el sol y playa lo tiene, pero que requiere otras Ajá, cuestiones. Pero como muy bien ha dicho eh, Paco, que vengan por cómo lo hacemos. Por lo bien que, que lo hacemos. Exactamente, y que después eso. aprecien, eso es, y ese eso. es el mejor boca a boca que podemos tener. Así pues, agradeceros eh, a los tres eh, vuestra presencia en el día de hoy: José Manuel, eh, Carlos y Francisco. Y nos vemos en otra porque estaremos anunciando sí. y hablando. De hecho, os citaré para que eh, sí. en fin de año, en torno al fin de año, podamos confluir y ver cómo está. El panorama en torno a auditorio. Esperemos que muy bien. Esperemos sí, sí. que Ayuda, muy bien y que lo celebremos en una sala del auditorio. Esta vez sale, esta vez sale. Esta vez sí, sale. Sí, Muchas sí. gracias a los tres. Bueno, a vosotros. Y bueno. nosotros eh, nos volveremos el viernes siguiente para saber más cuestiones de Málaga, porque como ya les digo siempre ese es nuestro único objetivo.